Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. El día de hoy vamos a trabajar la lección 3.10, factorizaciones sucesivas. Es decir, vamos a factorar varias veces. Así que no se asuste, ya verá, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Así que tomemos lápiz, papel o nuestro cuaderno, libro en mano y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Vamos a resolver el problema planteado. Tenemos 2x al cuadrado más 2x menos 12. Observo que 2 es el factor común, ya que se repite en los tres términos, y lo voy a sacar como factor común, y entonces yo obtendré lo siguiente. Al extraer el factor común de los términos, yo tendré 2 por x al cuadrado más 2 por x menos 2 por 6, que eso es 12. Al sacar el factor 2, yo tendré x al cuadrado más 6x menos 6. Es un trinomio el que está dentro del paréntesis y puede factorizarse como x más a por x más b. Los dos números, uno positivo y otro negativo, cuyo producto es 6 y cuya suma es 1. En este caso, son los valores 3 y menos 2. ¿Por qué razón? Ah, porque 3 por 2 me da 6 y a 3 le quito 2, su resultado es 1. Por lo tanto, ya hemos encontrado nuestro trinomio, ya lo hemos resuelto y diremos que 2 factor de x más 3 por x menos 2 es nuestra respuesta o es solución a nuestro trinomio. Y listo, ya lo hemos encontrado. Un ejercicio más para que esto nos quede bien claro a todos. Factoricemos el polinomio menos 2x cuadrado y más 8xy menos 8y. A simple vista podemos ver algo facilito. Vea, hay un múltiplo de 2 en los tres términos. Y también tenemos el factor y. Por tanto, primero hay que extraer el factor común en los tres términos. En este caso será menos 2 en y. Luego diremos menos 2 en y por x al cuadrado más menos 2 en y por menos 4, más menos 2 en y por 4. Sacando el factor común menos 2y, obtengo x al cuadrado menos 4x más 4. Y voy a factorizar x al cuadrado menos 4x más 4. Al hacerlo, me doy cuenta que tengo un trinomio cuadrado perfecto y su forma de factorizar es x menos 2 al cuadrado. Por tanto, ya lo encontré. Menos 2y factor de x menos 2 al cuadrado es la solución al trinomio que me han planteado. Mire qué bonito, mire qué sencillo, una chulada.